Estamos dando la tercera cita de la reunión de la comisión que tiene por finalidad analizar y eventualmente proponer una reforma integral de la ley 1504, la ley de procedimiento laboral. La verdad que con muy buena participación de todos los actores, jueces, colegios de abogados, legisladores, el Poder Ejecutivo, estamos muy cerca de poder ir culminando la tarea y proponer a la legislatura de la provincia. Para que Río Negro tenga una nueva ley de procedimiento laboral que sea más ágil, eh, que, donde se plantea la despapelización de los expedientes, donde quien acude al Tribunal de Trabajo a tocar la puerta porque ha sido despedido o porque no le están pagando lo que corresponde, bueno, tenga una respuesta más ágil este, que la que hoy está teniendo. Y además, con procedimientos especiales, eh, importante que tiene que ver con eh, compromisos que ha asumido nuestro país. Eh, concretamente eh, estamos discutiendo y trabajando la posibilidad de que la ley de procedimiento laboral cuente con un procedimiento especial para casos de violencia y acoso laboral el, eh, y la verdad que nos parece realmente innovador, necesario y urgente. Así que la verdad que estamos muy conformes con, con cómo estamos transitando el trabajo en esta comisión. Este es el tercer encuentro. Tuvimos el primero en Viedma, luego en y ahora volvemos a Viedma. Eh, pero bueno, estamos trabajando fuertemente para que, para que Río Negro prontamente tenga una nueva ley de procedimiento laboral eh, y que esa ley de procedimiento laboral sea realmente una respuesta eh, y una herramienta concreta, no solamente para la justicia, sino en particular eh, para el vecino, para la vecina que ha tenido un problema laboral y que requiere una respuesta eh, más ágil que lo que hoy está teniendo.